estás? Qué rico un día más estar conectados con todos ustedes, con los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Sí, esa cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Esta mañana fría, pero agradecidos con la vida. Han sido días difíciles, pero qué rico que ustedes estén hoy sintonizando nuestro programa para que cambiemos energía, para que subamos esos bonitos pensamientos. Hoy traemos diferentes temas que yo sé que nos van a recargar, que nos van a invitar a ese bienestar, a esa armonía. Y por supuesto, en esta mañana también me está acompañando mi compañera Juliana Gudelo. Juli, buenos días. Luisa, buenos días. Un saludo muy especial para ti, para todos nuestros televidentes, que esperamos que estén cumpliendo con todas esas medidas de seguridad. Recuerden que esto no es una cantaleta, es responsabilidad de todos cuidarnos, cuidar a nuestros familiares, cuidar a nuestros compañeros. Recuerden lavarse las manos, usar el tapabocas, Luisa, porque a veces vemos a tantas personas por fuera sin el tapabocas que uno le da una tristeza y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué nos tienen que estar exigiendo algo que es para el cuidado de nuestras propias vidas? Entonces, que esto no suene a cantaleta, sino que sea la oportunidad para que nos cuidemos, para que no bajemos la guardia. Así es, y nosotras entonces hoy traemos unos temas muy interesantes para que ustedes no se despeguen, se queden ahí conectaditos. Les vamos a recordar la línea telefónica por si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, 268-6033. También estamos hoy a través del Facebook Live. Ustedes simplemente busquen Telemedellín, Canal Telemedellín, y ahí salimos de primeritas porque estamos en vivo. Juli, empecemos a hablar entonces de ese primer tema que vamos a tratar hoy. Claro que sí, porque como todos los días tenemos unos especialistas con toda la responsabilidad de contarles a ustedes cuáles son los síntomas de algunas enfermedades. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de los fascitis plantar. ¿Sabes qué es eso? Cuando nos llega este tema y empezamos a investigar, tú dijiste, yo no tenía ni idea que eso se llamaba así. ¿Y te ha dado de pronto esa inflamación en el tobillo, en esa parte de atrás del pie? Nunca lo llegué a imaginar. Yo, lo que es muy común es escuchar el espolón, que uno lo escucha mucho, pero yo decía, fácil. No, mejor dicho, estoy esperando al especialista porque yo sé que nos va a contar muchísimo, porque de pronto hasta nos ha dado eso y no nos hemos dado cuenta. Así es, también vamos a hablar de tips para tener una lactancia materna exitosa. Normalmente tenemos muchas dudas, decimos, ¿cómo me debo alimentar? ¿Si tomo agua? O si tomo el agua panelita, mejor dicho, son muchas las preguntas que surgen alrededor de este tema y también vamos a tener una especialista que nos las va a resolver más tarde. ¿Y usted pudo alimentar a su hijo? 2 años, 3 meses alimenté a Matías. ¡Ay, qué delicia! Yo sí tengo muchas preguntas para hacerle a nuestra especialista porque a mí sí me dio muchísima dificultad, entonces yo creo que muchas mamás se van a conectar conmigo. Así es. Y vamos a tener otro tema muy especial que tiene que ver con nuestros peludos, tiene que ver con los perros y sus sueños. Porque muchas veces pensamos que solamente nosotros somos los que soñamos, pero imagínense que también los perros sueñan. Pues bueno, ahorita también vamos a hablar de esto, pero entonces para comenzar nuestro día, como siempre, con la frase del día, aquí se las tenemos. Ámate lo suficiente como para vivir un estilo de vida saludable. Qué bonita frase, ¿cierto que sí? Digamos que nos lleva mucho a la invitación que tenemos por estos días, que esperamos siempre a sentirnos mal para pensar en cómo nos estamos alimentando, cómo estamos durmiendo, cómo estamos llevando nuestro estilo de vida. Claro que sí. No, muchas veces pensamos vernos lindos por fuera, pero tan rico también alimentar ese espíritu, alimentar esos pensamientos. Y esto es lo que nos invita a esta frase. Así es, ya tenemos a nuestra primera invitada desde su casa, porque ella también se está cuidando y nosotros también. Manuela Arias, fisioterapeuta. Manuela, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Luisa y Julián, y para todos los televidentes. Es un placer estar conectada con ustedes. Bueno, yo creo que todos nuestros televidentes están esperando primero que nos definas qué es la fascitis plantar. Claro que sí. Bueno, primero que todo debemos saber que la fascia plantar es una banda de tejido conectivo que une el talón con los dedos. Esa banda es la encargada de darles el soporte al arco plantar y de absorber el choque al caminar. Cuando le generamos mucha tensión y carga a esa banda, ella tiende a irritarse. Entonces, cuando nos referimos a fascitis plantar, es la inflamación de esa banda. Manuela, ¿por qué se puede inflamar esa parte del pie? Por ejemplo, en lo que estuve mirando, también depende mucho de la forma de nuestro pie, los que no tenemos el llamado puente. ¿Y cuáles son otras causas para que de pronto se inflame o se hinche, pues, esa parte de nuestro pie?
Listo, así es, Luisa. Aunque no hay una causa obvia, hay factores que predisponen a la patología, como cuáles son. Bueno, ciertas actividades, las personas que corren largas distancias que le generan mucho impacto en el talón, también las personas que hacen ballet, danza aeróbica y, como lo estabas mencionando, la mecánica del pie. Hay pies que son muy planos o, por el contrario, que tienen un arco muy pronunciado y eso va a generar un desbalance. Inclusive hay patrones anormales de la marcha. También se da en personas con obesidad, ese exceso de peso puede sobrecargar esa zona, y también en ocupaciones que tienen que permanecer mucho tiempo de pie, como lo son los trabajadores de fábrica, los maestros y también las mujeres que utilizan mucho tacón, porque así se genera un acortamiento o una retracción en la musculatura del muslo y de la pierna y por ende de esa fascia plantar. Manuela, ¿y cuáles son esos síntomas? Porque a veces, bueno, caminamos mucho, nos ponemos como un zapato que a veces nos aprieta mucho o es un poco incómodo, pero uno cómo dice, cómo puede descifrar, bueno, estoy sufriendo de esto, ¿cuáles son como esos síntomas? Bueno, los síntomas es un dolor tipo punzante que se puede dar en todo el recorrido de la fascia, pero que es más común que se presente en la parte proximal al talón. También es común que se dé de forma matutina, cuando recién nos levantamos y damos los primeros pasos o después de realizar cierta actividad física o permanecer mucho tiempo de pie. Yo en todo lo que leí decía eso, que normalmente en la mañana, después de pasar toda la noche pues como con cierta posición en el pie, duele muchísimo al dar esos primeros pasos, pero que cuando ya se lleva mucho tiempo con este dolor, pues es recurrente durante todo el día. ¿Cómo invitar a esas personas que de pronto empiezan a hacer terapia, que ya vamos a explicar un poquito sobre cómo empezar a evitar, digamos, o a manejar este dolor, pero cómo invitar a estas personas para que no dejen de hacer la terapia? Porque tengo entendido que el dolor aumenta. Así es, el dolor se puede volver tan crónico que si no le prestamos atención va a generar limitación en las actividades y también va a generar otras complicaciones, porque al alterar la marcha se va a ver también comprometido las rodillas, la cadera, inclusive la columna y más en la zona lumbar. Manuela, a veces podemos confundir el espolón, que es lo que normalmente hemos escuchado, a esta fascitis plantar. ¿Cuál es como la diferencia entre estos dos? Sí, es muy común que se tienda a confundir, porque de hecho los síntomas y el tratamiento son similares, pero hay que distinguir que el espolón es una calcificación que se da en la parte postero interna del hueso calcáneo, o sea, en el talón, de que si lo observamos en una imagen radiológica, vemos una protuberancia puntiaguda que es de forma ósea y eso se genera por una tracción continua en el talón. Entonces podemos decir que una de las causas de ese espolón calcáneo es una fascitis plantar crónica. Cuando ya se tiene esta inflamación, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué debemos hacer? Normalmente escuchamos la terapia y los masajes, pero ¿hay otro tipo de tratamientos que nos ayuden con estos dolores? Así es. Bueno, el problema del tratamiento es que generalmente vamos al síntoma más no a la causa. ¿El síntoma cuál es? La inflamación, el dolor, y de eso hay muchas formas de tratarlo. Pero lo que debemos hacer es generar esa distensión de la fascia plantar que no esté tan congestionada. Entonces, hay pies que son muy planos o pies que son el arco muy pronunciado, hay pies valgos, varios. Entonces, para ese caso en específico se necesitan unas plantillas. Hay que ir entonces, es una combinación de medicamentos con fisioterapia. La fisioterapia va a estar enfocada en liberar todas esas retracciones que se generan en cadena posterior de miembro inferior. Bueno, cuéntanos cuáles son como esas complicaciones que podemos llegar a sufrir de no tener un tratamiento adecuado. Listo. Va a generar un dolor crónico que va a limitar todas las actividades básicas. También, como vamos a modificar la postura, van a haber alteraciones a nivel de las rodillas, de la columna, de la cadera. Manuela, ¿qué importancia tiene el calzado que usamos en este tipo de inflamaciones? Por ejemplo, los tacones a mí muchas veces me generan cierto dolor, o a veces inclusive si tengo ese dolor por algún ejercicio que hice en el gimnasio, pues siento descanso ya con los tacones.
Y normalmente escuchamos muchas personas que sienten este tipo de dolores que les mandan, como tú ya mencionabas, unas plantillas. Así es. Bueno, en el caso de las mujeres hay que tener mucha precaución, porque las mujeres que están acostumbradas a un tacón muy alto, pasar a un zapato bajo va a generar mucha más molestia. Entonces lo ideal es que se haga de forma progresiva esa disminución de altura. O las personas que deben, por su ocupación, permanecer mucho tiempo en tacón, entonces estar como alternando unos días de tacón, otros días de un zapato más bajo. Yo te pregunto algo, ¿existe la posibilidad de luego recibir un tratamiento que uno vuelva a sufrir nuevamente esta enfermedad? Sí, así es. Si no se trata adecuadamente, esa fascitis se puede repetir, pero lo que estábamos hablando anteriormente, si solamente tratamos el síntoma, que sería la inflamación, si solamente tomamos medicamento, pero no realizamos el tratamiento fisioterapéutico, es muy probable que se repita, porque no estamos yendo a la causa del problema. Manuela, lo ideal es, como tú dices, identificar la causa y ayudarnos de profesionales, pero muchas personas que nos están viendo y se están cuidando en este momento en sus casas, dicen, tengo ese dolor, no quiero ir en este momento a la clínica. Normalmente decimos que el hielo es bendito para todo. ¿Tú nos recomiendas o le recomiendas a esas personas que tienen dolor en este momento usar el hielo para desinflamar y de pronto algunos ejercicios caseros que les ayuden con este tipo de dolores? Sí, el hielo es conveniente en este caso. Podrían utilizar una botella que la congelan y la empiezan a deslizar en toda la planta del pie, como un rodillo. Ajá. Eso lo pueden hacer durante 10 minutos y también hacer muchos estiramientos de la cadena posterior del miembro inferior. Bueno, entonces, como habíamos dicho también, lo ideal, y como nos duele más en la mañana o le duele mucho a esas personas en esos primeros pasos, lo ideal es repetir como esos ejercicios en diferentes momentos del día. Sí, se deben realizar 3 veces al día, por la mañana, en la tarde y en la noche. Perfecto. Manuela, cuéntanos, ya pues finalizando esta intervención que tú nos regalas el día de hoy, ¿cómo pueden las personas ampliar como toda esta información? Es importante también que ellas mantengan reposo. No, lo importante es que siempre estén en movimiento y dar todas las recomendaciones por los especialistas, por eso es muy importante consultar con el médico tratante. Así es. ¿Dónde te podemos encontrar, Manuela? ¿Redes sociales o algún número que nos quieras compartir? Claro que sí. En Instagram nos encuentran como sende.ips, en Facebook como sende y nuestra página www.sende.com. Manuela, gracias por acompañarnos en Mi Parque, Tu Casa y por toda esa información tan valiosa que nos compartiste. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Un abrazo. Chao. Bueno, ahí está la invitación de Manuela, Juli, que aunque nos estemos cuidando desde casa, siempre es bueno consultar con un especialista y no dejar pasar estos dolores como normales. Claro que sí, a veces no le prestamos mucha atención a esos dolores, pensamos que son pasajeros, pero mira que, como nos decía nuestra especialista, puede tener complicaciones, puede repetir. Entonces, si la primera vez no le ponemos mucha atención, repetimos, y la segunda no puede que sea tan sencilla y fácil. Yo creo que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales. Les contamos a todos que estén muy pegaditos acá a la programación de Telemedellín, porque en cualquier momento nuestro periodista Poveda, Carlos Poveda, va a estar con toda la información de la gobernación de Antioquia para contarles cuáles son estas nuevas medidas restrictivas que tiene el gobernador de Antioquia para todos los municipios del departamento. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Y ya tenemos a nuestra segunda invitada. Ella nos va a hablar de esos tips que necesitamos para tener una lactancia materna exitosa. Pues, Julín, yo no sé si a ti te pasó, pero uno tiene muchísimas dudas alrededor de este tema, porque normalmente nos dicen, come, las abuelitas, las mamás, tienes que comer esto, tienes que comer muchos frijoles, tienes que tomar mucha agua panela con leche. No, y serenarte. Se llena impresionante. ¿O se le llegaron a decir eso? Pero hoy vamos a enfocarla, obviamente, aquí, siempre hablando del bienestar, de esa alimentación, y para eso, entonces, nos acompaña a esta hora Andrea Jiménez, enfermera profesional, asesora y consejera de lactancia. Andrea, buenos días y gracias por acompañarnos desde la casa. ¿Cómo estás?
Buenos días, no, pues feliz de poder acompañarlas desde casa y también feliz de poder hablar de este tema que tanto me apasiona y que definitivamente debemos informarnos, informarnos para poder lograrlo. Claro que sí, Andrea. Además que es un tema muy bonito porque es precisamente esa conexión con nuestros pequeños. Cuéntanos qué tan importante es la alimentación para tener éxito en nuestra lactancia. Bueno, la lactancia materna yo siempre he dicho que es una magia maravillosa, pero que como toda magia tiene sus truquitos y esos truquitos hay que descubrirlos para poder lograrlo. Entre esos trucos, uno de los trucos más importantes es la alimentación de la madre, ¿cierto? Yo siempre he dicho que si una madre está bien alimentada de manera balanceada y equilibrada, pues efectivamente toda la parte nutricional y todo su equilibrio va a influir demasiado en la producción de la leche materna. Además de eso, también es súper importante el líquido que la mamá tome, es decir, la hidratación. Pero lo que decía, tiene que ser aguapanela, tiene que ser malta, como todas esas cositas que las abuelas nos enseñaban, no necesariamente. Son mitos. Puede ser completamente agua. Ok, por ejemplo, yo alimenté a mi bebé Matías 2 años y 3 meses y yo soy prueba de que a mí no me gusta casi la agua panela, entonces yo todo el tiempo tomaba era muy buena agua. Realmente creo que es un mito eso de que tenemos que tomar, como nos decía nuestra especialista hoy, que la agua panelita, que la malta, que un montón de combinaciones, pero bueno, obviamente respetamos esas creencias de las abuelitas y a muchas personas les funciona. Andrea, quisiera preguntarte si normalmente escuchamos que cuando estamos alimentando perdemos muchos nutrientes, vitaminas, que tenemos que comer muchísimo más. ¿Cuál es la realidad de esa alimentación balanceada, de esa dieta que debemos llevar en el momento o antes inclusive de empezar a alimentar a nuestros bebés para preparar nuestro cuerpo? Bueno, realmente lo más importante es tener una alimentación balanceada, es decir, desayuno, almuerzo, media tarde y comida, es decir, no saltearse ninguna, no hacer dietas hipocalóricas, es decir, muchas veces cuando nosotros estamos en posparto, para nadie es un secreto que cuando uno se ve al espejo o cuando uno ve que ya nació el bebé y uno todavía queda como con esos kilitos de más, uno se preocupa como mujer. Sí. Esa es la realidad, uno se preocupa como mujer, pero no debemos de realizar dietas para adelgazar, es decir, dietas en muy bajas calorías, porque la lactancia materna ya nos hace perder a nosotros calorías. Entonces es súper importante que nos alimentemos y tengamos todos los nutrientes que debe tener una alimentación. Siempre debe haber proteínas, siempre deben haber grasas, deben haber todo, o sea, todos los grupos de alimentos normal, ni mucho ni poco, normal como uno siempre se viene alimentando desde la gestación. También seguir consumiendo los nutrientes que nosotros consumíamos, o sea, los suplementos durante la gestación, mínimamente durante los primeros 3 meses de la lactancia materna. Además que para muchas y para la mayoría la lactancia materna hace bajar de peso, hace que la mamá pierda calorías. Completamente. Andrea, ¿qué consejo le podemos dar a estas mamás? A veces tenemos como ese temor, porque al principio es normal que no baje tanto el alimento. ¿Qué recomendaciones le podemos dar, algún tipo de estímulos o alimentación que les pueda ayudar? Bueno, realmente lo más importante es que nos informemos, eso es uno. Dos, que confiemos 100% en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir lo que nuestro bebé necesita. Pero aquí hay un tema muy importante y es el estado emocional de la mamá. Si la mamá está bien, el bebé va a estar bien. Entonces la mamá requiere un muy buen apoyo, es decir, rodearse de una tribu maravillosa que pueda llevarte la agüita a la cama, que te puedan proveer ese alimento, porque pues uno está muy desgastado y si emocionalmente empezamos hacia abajo, pues la oxitocina, que es la encargada del reflejo de eyección de la leche, o sea, la encargada de que la leche... Sí.
de que la leche salga, entonces esa oxitocina va a disminuir y no lo vamos a poder lograr. Entonces emocionalmente debemos estar muy tranquilas. Si el bebé duerme, la mamá debe dormir. Si el bebé descansa, la mamá debe descansar. Esos son los tips más importantes. Entonces emocionalmente estar muy bien, nutricionalmente alimentarme de manera balanceada y hidratarme lo que mi cuerpo es que puede tomar. Andrea. 20 litros. Hola. Normalmente escuchamos también que muchos alimentos o bebidas pueden afectar al bebé. Normalmente también escuchamos que debemos evitar, por ejemplo, el alcohol. ¿Qué otros alimentos o bebidas se deben evitar mientras estamos alimentando a los bebés? Bueno, realmente es muy importante que tengamos en cuenta que a menos peso molecular de todas las cosas que nosotros tomamos, o sea, alimentos, medicamentos, bebidas, menos absorción intestinal van a tener. Por ejemplo, el alcohol realmente se pasa al 100%. Usted se toma una cerveza y automáticamente ese alcohol va a migrar a la sangre de la mamá. La leche materna es un filtrado de sangre, esa es la realidad. Simplemente es un filtrado de sangre. Wow. Quiere decir que el alcohol está 100% prohibido. No quiere decir que una mamá nunca en la vida puede tomar. Ejemplo, si una mamá tiene planeado una salidita, pues para eso existe el banco de leche. Yo me hago una extracción, dejo la provisión, o sea, le dejo una toma a mi bebé, salgo, me tomo ese vinito, espero las horas que hay que esperar según el grado y la copa de que se tome esa mamá, y puedo hacerlo, porque también siempre he dicho, somos mujeres y luego madres, y debemos de tener ese espacio también como mujeres, pero bien informadas. Es súper importante que tengamos en cuenta que la mujer puede consumir. Es decir, todos los alimentos son 100% compatibles con la lactancia materna, que los frijoles, que la yuquita, que todo, porque el sistema gástrico de la mamá es muy diferente al sistema gástrico del bebé. Y la mamá debe hacer una digestión completica antes de que esos nutrientes sean pasados a la sangre de la mamá. Entonces es muy importante. Hay una página que creo que es súper importante mencionarla, que es www.e-mediolactancia.org. Es una página donde vamos a encontrar todo lo que es compatible y no es compatible con la lactancia materna. Ejemplo, me dio un dolor en una muela y fui al odontólogo y por casualidad de la vida me tocó tomar un antibiótico que se llama amoxicilina. Sí. Entonces yo voy a ir a esta página y voy a colocar amoxicilina. Inmediatamente me va a salir si es compatible o no es compatible con la lactancia materna, qué tanto riesgo tengo y si me la puedo tomar o no me la puedo tomar. Entonces la mayoría de las cosas la podemos tomar sin ningún problema. Andrea, ¿qué tan importante es para las mamás tener un espacio adecuado? ¿Cómo debe ser esa jornada, ese momento tan íntimo entre el bebé y su madre? Bueno, es muy importante tener un espacio tranquilo y sin presión social. Muchas veces cuando nosotros estamos en el periodo de posparto nos vemos muy abrumadas por los comentarios que hacen las personas, que nunca es formal, yo siempre lo he dicho, o sea, nunca la abuela te quiere hacer daño, nunca la suegra le quiere hacer daño, pero todo mundo encima sí te está saliendo, sí lo estás haciendo bien, porque está llorando el bebé. Entonces lo ideal es que nosotros estemos en un lugar tranquilo, donde estemos solas, donde podamos mirar la manito a nuestro bebé, donde haya una conexión mucho más tranquila para poder fluir y que la oxitocina significativa, que es muy importante para la lactancia materna, oxitocina de la mano de la lactancia materna. Entonces es importante colocar muchas mujeres música blanca, depende la luz, o sea, todo depende también de la personalidad de cada mamá. Hay mamás que si hay bulla no les interesa, hay otras que les gusta más todo lo relajadito, colocar esencias, colocar como todas esas cosas, entonces es de acuerdo como a la personalidad de cada uno. Pero es súper importante conectarse con el bebé de manera integral, o sea, real, donde nos toquemos, donde yo no esté pensando qué susto me va a doler, ya va a entrar mi mamá a regañarme que porque está llorando el bebé.
Entonces es súper importante tener ese espacio. Ahora veíamos inclusive algunas imágenes donde se ve ese momento tan íntimo y tan bonito que tenemos las mamás cuando alimentamos a nuestros bebés. Y tenemos también unas imágenes donde les queremos compartir tres recomendaciones y vamos entonces con la primera recomendación. Ahí tenemos las tres recomendaciones: no saltar ninguna comida del día, preferiblemente 6 en total, hidratarse lo suficientemente bien para reponer líquidos perdidos, y la última, no hacer dietas hipocalóricas. ¿Qué nos puedes compartir, Andrea, de estas tres recomendaciones? Bueno, alimentarse súper bien, sobre todo para la mamá. Sí. Cuando nosotros estamos en periodo de gestación, nuestros bebés se alimentan de la sangre de la mamá, es decir, roban nutrientes, y mejor dicho, entonces la mamá debe estar muy equilibrada para no quedar mal después en el posparto. Uh-huh. En la lactancia pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si la mamá no se alimenta bien, pues entonces va a perder calorías en la lactancia materna y va a empezar a perder nutrientes que se van a ir en esa lactancia materna. Entonces la que se va a desequilibrar es la mamá. El bebé sigue consumiendo. Entonces la mamá debe cuidarse muchísimo. Entonces no saltarse ninguna comida en el día, porque cuando nosotros estamos en periodo de lactancia, para nadie es un secreto que a uno no le queda tiempo de nada. Uno abre los ojos, son las 7 de la mañana, está terminando de bañar y ya son las 11, y uno sin poder desayunar. Entonces, en este caso, la recomendación es que la mamá trate de buscar una tribu, un apoyo, donde le recuerde, le diga, lo estás haciendo muy bien, pero ven, siéntese y desayune. Saca 5 minutos simplemente para ti como mujer. Entonces, tratar de no saltearse ninguna comida del día. Hidratarse. Ajá. ¿Cómo? Adelante, adelante. Hidratarse lo suficiente que el cuerpo le pida. Tampoco es que se va a tomar 20 litros de agua. No nos debemos de sobrecargar de líquidos, pero sí lo que nuestro cuerpo pida. Nosotros estamos amamantando y el termito de agua al lado. Tome líquido, hidrátese lo suficiente, todo lo que el cuerpo le pida, para poder mantener también un equilibrio. Y no hacer dietas hipocalóricas y no consumir medicamentos que son para quemar grasas, para quitar ansiedades y todo eso, porque realmente la lactancia materna baja de peso. Entonces no nos podemos arriesgar como a bajarnos de inmediato. Para eso vendrá mucho tiempo. Muy importante eso, Andrea. Gracias por todos esos tipsitos. Las personas que te quieren contactar para que hagas parte de esa red de apoyo, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, llevo 5 años con una página en Instagram que se llama Lactancia Materna Exclusiva, completica. Ven esa muñequita ya es súper reconocida. En mi página van a encontrar videos de 10 minutos, de 9 minutos, donde si se ponen a esculcar, casi que leer toda mi página es una asesoría completa de lactancia materna. Busquen información real, pero eso sí, vivamos una maternidad y una lactancia sin culpas. Ninguna mamá quiere hacer daño a su hijo. No se culpe si lo hizo, si no lo hizo, si dio tetero, si no lo dio. Lo importante es que se informe y quieras hacerlo de una manera cada día mejor. Andrea, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. Invitamos a todas las mamás que en este momento están conectadas con nosotros para que sigan estas recomendaciones, no se angustien, tomen este momento como una relación, como una parte bonita para compartir con sus niños. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y recuerden, estamos atentos que en cualquier momento estará con nosotros el periodista Carlos Poveda para estos nuevos anuncios que tiene el gobernador encargado Luis Fernando Suárez. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. De Mi Parque, Tu Casa, y acá estábamos Juliana y yo hablando de esa experiencia que tuvimos con la lactancia materna. Juli, definitivamente tú tuviste red de apoyo, ¿o estuviste más bien solita en este tiempo? No, yo sí tuve red de apoyo, mi mamá me estuvo acompañando muchísimo, familiares, tengo primas que son médicas también,
pero realmente es un tema que uno trata de estudiar mucho, trata de investigar, pero es algo a lo que uno, la experiencia y cuando Totalmente. Uno ya está frente a esto, es cuando tiene como todos los elementos para hablarlo. A mí no me fue muy bien. ¿Cuánto tiempo pudiste alimentar? Por ahí 4 meses. ¿Y por qué no te fue bien? Me dio mastitis. Me dio mastitis, fue muy, pero muy difícil. Pero bueno, con todos estos consejos, yo digo que ya ahora tenemos muchas herramientas para poder lograrlo y me parece que es muy importante para el bebé. Así es, definitivamente es mucha paciencia y de verdad la invitación que nos hacía la enfermera Andrea Jiménez era esa red de apoyo, porque nosotras muchas veces solitas no podemos, nos creemos capaces, pero no podemos. Es muy importante contar no solamente con la mamá, sino con personas idóneas que nos acompañen, porque muchas veces, por ejemplo, se presentan este tipo de inconvenientes como la mastitis y dejamos de un lado la alimentación y a veces se puede dar un poquito más, pero obviamente sin culpas. Las personas que pudieron un mes, 2 meses, agradecer ese tiempo por esa lechita. Y ya tenemos a nuestra siguiente invitada, Juli, porque vamos a hablar del sueño en los perros. ¿Tú has conocido esos perros que saltan toda la noche o que mueven las paticas y uno dice, ¿estará soñando o qué le pasa? ¿Está teniendo una pesadilla? Que a veces se ríen. Ay, no, los peluditos son lo más hermoso. Y así sabes es. Que cuando están también muy cachorritos, duermen demasiado. De ahí este refrán de duerme más que el perro chiquito. Así es, ya tenemos entonces a nuestra invitada conectada. Ella es Juleidy Marín, médica veterinaria del programa Ciencia Gráfica. Juleidy, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola, buenos días, Luisa y Juliana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A ti por acompañarnos desde casita cuidándote. Sí, bueno, Juleidy, claro, cuéntanos, sí. ¿Es verdad, los perros sueñan? Sí, señora, los perros sueñan. Resulta que yo creo que todos los padres de mascota han tenido esa duda, porque somos muy meticulosos y les prestamos mucha atención cuando están durmiendo y vemos que ellos tienen ciertos tipos de movimientos, mueven la colita, las paticas, o a veces escuchamos unos sonidos como todos raros y decimos, pero si está dormido, ¿qué está pasando? Sí, exactamente. Mira esa cara. Ahí estamos viendo unas imágenes hermosas de cuando sueñan. Bueno, ahí están durmiendo tranquilitos, pero de verdad, yo le dije, bueno, que tú nos expliques un poquito de eso, de cómo es el sueño entonces en los perros y si es normal que sueñen. Por ejemplo, si tengo un perrito y todos los días está brincando, quejándose, ¿es normal? Bueno, claro que sí. Lo primero que debemos de tener presente es que según la edad que tenga nuestra mascota, va a dormir más o va a dormir menos. ¿Sí? Entonces eso va a facilitar para que en ciertas ocasiones veamos que hay más tipos de sueños en las mascotas, o sea que los vamos a ver como teniendo supuestamente pesadillas o algo así. A ciencia cierta no podemos saber qué está soñando, o sea, no podemos saber si está soñando con una pelota, con un juguete, con la comida, con el amo. Exactamente. No sabemos qué específicamente está soñando, pero lo que sí sabemos es que normalmente ellos reviven esas experiencias que tuvieron en el día. Entonces, ejemplo, tuvieron un día súper animado, estuvieron en el parque, jugaron con los amiguitos, probablemente cuando se vayan a dormir y descansar van a soñar con esa experiencia que tuvieron durante el día. Entonces, es normal que veamos ciertos tipos de conductas en ellos. No va a ser en todos igual porque cada uno tiene una manera de dormir totalmente diferente, pero en unos va a ser más normal que los veamos moviendo las paticas, moviendo la boquita, la colita. Algunos emiten unos sonidos súper particulares con la boquita. Entonces, va a depender como tal de cada individuo, pero sí van a tener ciertas particularidades. Y otros roncan, Juli. Claro que sí. ¿Has escuchado? Pero roncando. El de mi mamá se arrulla. ¿En serio? Ella misma se arrulla. A ver, ¿cómo hace? Empieza con... Así, es lo más hermosa. Esto nos lleva a pensar que precisamente para que ellos tengan esos bonitos sueños tenemos que darle una vida muy, muy bonita, darles mucho cariño, sacarlos de paseo, porque ellos también quieren disfrutar, quieren jugar también con otros perritos. ¿Qué tan importante es este momento que nosotros tenemos en contacto con ellos? La verdad es supremamente importante. Normalmente uno debe manejar 5 libertades con las mascotas y entre ellas es brindar un bienestar en ese hábitat que los engloba a ellos. Entonces ahí involucramos todo el tema de cuidados y todo el tema de espacios. En ese tema de espacios, que tenga una cama confortable. No a todos los perritos les gustan las camitas acolchadas, con cobijitas. Algunos simplemente les gusta dormir en el piso, ¿cierto? Pero es identificar según mi mascota esas necesidades que yo
yo puedo brindarle a ellos, o sea, como para que estén muchísimo más tranquilos y relajados. Y obviamente la actividad física es vital, o sea, las mascotas todos los días deben de salir, realizar actividad física. Ahorita pues como con todo el tema de autocuidado hay que limitar ciertos tipos de cosas, pero para ellos es vital que la saquemos a que realicen actividades físicas. Así es, Yulady. Ahorita mencionabas entonces que los perros también tienen ciclos de sueño. Hablemos un poquito de cómo se diferencian inclusive de nosotros y dependiendo de las edades, me imagino. Claro que sí. Bueno, entonces tenemos que los cachorros, un cachorro va de los 0 hasta los 12 meses normalmente, sí, cuando hablamos de perros y de gatos, y estos muchachos en promedio duermen 20 horas, entonces es muy normal que uno vea un cachorrito que duerme más, como el dicho que decías anteriormente, entonces duerme muchísimo más. Cuando hablamos de perritos adultos, que son a partir del año, ¿cierto? Sí. Estos duermen en promedio de 8 a 13 horas. Y cuando ya se vuelven viejitos o abuelitos, que es a partir de los 7 años, pueden empezar a dormir más de 10 horas. Pero va a depender como tal del individuo, ¿cierto? De esa actividad física, porque no es lo mismo que nosotros tengamos un perrito que no lo tengamos acostumbrado a una actividad física continua, a otra mascota que nosotros salgamos todos los días, trotemos con él, hagamos mucha actividad. Obviamente los periodos de sueño van a ser diferentes en cada uno de ellos, pero sí hay un tiempo. Pero en ocasiones debemos estar súper atentos. ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades que generan que esa mascota duerma más, pero no es tanto el sueño, sino que vitalmente no se sienten con energías de realizar actividad física o estar despiertos y prefieren dormir. Yulady, cuando nos hablas de este ciclo del sueño entre 10 y 20 horas, no es que ellos duerman seguido esas 10 horas, sino que las van proporcionando durante el día, o si es normal que sean esas 8 o 10 horas. No, normalmente ellos no duermen un periodo tan continuo. Lo que vemos con ellos es que duermen media horita, una, dos horas, 15 minutos. Es por la particularidad que tienen ellos para quedarse dormidos, o sea, se quedan dormidos supremamente fácil, sin importar el entorno. O sea, si hay ruido, ellos se quedan dormidos, si hay frío, si hay calor, ellos duermen supremamente fácil, pero lo hacen es espontáneo y esporádicamente durante todo el día. Entonces la sumatoria de todos esos microsueños, por decirlo así, suman alrededor de 10 horas. Yulady, yo aquí pensando que nosotros en Mi Parque Tu Casa hemos hablado mucho sobre esa higiene del sueño, sobre esos hábitos y costumbres sanas para tener un sueño reparador, para que al otro día estemos muy bien. Eso pasa también y debemos tenerla como con nuestras mascotas. También hay que crearles como ciertos hábitos y costumbres para que ellos tengan un sueño reparador. Claro que sí, ahí es súper importante que al igual que los niños debemos de tener hábitos de hora de dormir, hora de levantarse, ¿cierto? Eso tanto para mejorar la calidad de vida de ellos como la nuestra, ¿cierto? Sí. Porque sería algo incómodo tanto para ambos si en algún momento es hora de dormir y el perrito no quiere acostarse, ¿cierto? Porque ya lo hemos acostumbrado a una rutina, entonces es ser rutinarios y frecuentes con ese tipo de aspectos para mejorar ese bienestar en ellos. Maravilloso, yo estoy aquí pensando en que cuando uno está soñando, pues uno espera que no lo despierten, porque de pronto despierta uno asustado, de pronto le manda la mano al que lo despertó. Juli, tú, por ejemplo, también. Claro, okay. Y a veces sí, no le respetamos como este sueño a nuestras mascotas. También pasa con los niños que lo hacen en medio de su inocencia, que quieren ir a abrazarlo y entonces el perrito está dormido profundamente y ellos llegan y lo abrazan, mejor dicho, lo cargan. ¿Qué tan conveniente es esto? Bueno, ahí pasa lo mismo que con los niños. Yo creo que para los que son padres se pueden familiarizar mucho más, y es que a veces los niños cuando se despiertan súper alegres, ¿cierto? O cuando nosotros vamos y los forzamos a despertarse, no reaccionan de la mejor manera. Entonces cuando yo voy a despertar a mi cachorrito, lo tengo que hacer de una manera muy calmada, tanto por la reacción que él puede tener. ¿Por qué? Porque si lo despierto muy bruscamente, probablemente esta mascota me pueda morder o pueda tener una reacción que no es adecuada, no porque él quiera, sino porque es en respuesta a un estímulo que está sufriendo, al cual no está acostumbrado. Entonces siempre con calma, llamarlos, acariciarlos, para que se despierten más fácil. Yulady, ¿dónde te pueden contactar los televidentes de Mi Parque Tu Casa para aprender más sobre las mascotas? Claro que sí, nos pueden buscar en @somosgaurica y podemos contestar todas las preguntas que tengan acerca de estos pequeños. Maravilloso, muchas gracias por acompañarnos hoy desde casita. A ustedes. Cuidándote. Un abrazo, chao, chao. Muchas gracias, Juliana, Luisa, chao. Hasta pronto.
Bueno, y tenemos, Luisa, unos comentarios que nos mandan por redes sociales, sí, porque tenemos unos televidentes muy amorosos y les voy a leer. María Piedad Serna Marín nos escribe: me encanta toda la programación de Telemedellín y Mi Parque, Tu Casa, mucho más, ya que se tratan temas súper importantes. Ay, maravilloso. También nos escribe Víctor Alexander Andrade y nos dice: gracias por la información. A todos ellos, de verdad, gracias por sintonizarnos, por estar conectaditos, no solamente a través de las pantallas del televisor, sino también a través de las diferentes redes sociales, en este caso de Facebook Live, que siempre estamos ahí lunes, miércoles y viernes para que ustedes nos sintonicen, Juli. Muchísimas gracias a todos por conectarse con nosotros. Los invitamos para que sigan conectados a Telemedellín, porque muy pronto estará el gobernador encargado Luis Fernando Suárez hablando sobre estas nuevas medidas que adoptará la gobernación de Antioquia para enfrentar la propagación del COVID-19 en este tercer pico. Recuerden estar conectados. A nosotras se nos acaba el tiempo, pero como dice Juli, quédense ahí conectaditos y gracias, y recuerden la cita nuevamente mañana, jueves a las 9:35 de la mañana. Chao, chao.